Si has entrado en este vídeo es porque quieres saber cuál es la criptomoneda que lo va a petar, ¿verdad? Pues mira, apunta bien, coge papel y boli y apunta bien cuál es la criptomoneda en la que tienes que invertir sí o sí. Mis cojones USDT. Y no te preocupes, que esos no es que vayan a crecer, es que ya están creciendo. A este paso van a ir a la luna, de eso no tengas duda. Y es que tengo a familia, a amigos, por no contar toda la gente que me ve en YouTube, todo el mundo preguntándome y queriendo invertir en criptomonedas ahora. Si tú quieres invertir en criptomonedas, muy bien. Hacer nuevas inversiones ahora mismo en criptomonedas es muy inteligente por tu parte. Porque mira, como no tenemos guerra en Europa, como no tenemos impuestos desmesurados que están creciendo en todo el mundo y tampoco está habiendo problemas ni de suministros, ni de economía, ni de nada de nada, no hay inflación, la gasolina es muy baratita, pues nada, tenemos un panorama muy tranquilo para invertir en criptomonedas para que exploten dentro de 2 días. Y es que de verdad, es que hay que estar ciego para no ver que estamos en mitad de una hecatombe, un mar revuelto donde los inversores más grandes lo que están haciendo es irse a valores seguros como el oro, como no en shitcoins ni en criptomierda que al final se van a tomar por culo, incluso alguno perdido que puede ser que esté ahora invirtiendo en Bitcoin. Pero escúchame, mucho ojo, que aquí puede ser que explote hacia arriba, puede ser. Y lo mismo mañana me como mis palabras cuando me levante por la mañana porque ha pasado algo maravilloso. Pero que las papeletas no las tiene todas, ¿eh? No las tiene todas. Ahora mismo pueden pasar 2 cosas. Si tú inviertes en criptomonedas, lo mejor que te puede pasar, el mejor de los 2 casos, es que te quedes con el mismo dinero de aquí a vete a saber cuánto tiempo. Porque, amigos, estamos en cripto invierno, no se va a mover el precio de donde está. ¿Y eso por qué lo sé? Pues por lo que he dicho antes. La economía, en mi caso, de España, de Europa y prácticamente mundial, está yéndose al garete. Ahora mismo estamos en momentos convulsos. ¿Quién puede pensar que va a estallar algo? Mira, te voy a poner un ejemplo. No voy a decir que no va a ocurrir, simplemente te voy a decir que es como jugar a la lotería. Y ojo, cuidado porque ya me los veo de venir. Es que estás lanzando FUD en las criptomonedas. No, he hecho un vídeo de FUD, que por cierto te dejo por aquí para que sepas bien lo que es FUD. Y te voy a decir que esto que estoy haciendo yo no es FUD. No estoy lanzando ningún tipo de ataque contra las criptomonedas, ni muchísimo menos. Tengo mucho dinero invertido en ellas. Pero me cabrea que haya gente que de verdad que es que no tienen ni puta idea y se creen que ahora mismo por coger y como está el Bitcoin un poco más bajo, que tienen que comprar. Porque por ahí hay gente diciendo que es el momento de comprar. Pero alma de cántaro, ¿de verdad piensas que hay que comprar en este momento? Que como pase alguna cosa, que es lo más probable, que pase algo malo y el Bitcoin, pues lógicamente todo el mundo empieza a sacar del Bitcoin como loco. Pero sí que te digo una cosa muy importante. Si ya tienes criptomonedas como yo, no vendas, no se vende. En pérdidas no se vende. Que oye, que cada uno puede hacer lo que quiera, ¿eh? Cada uno con su dinero puede perderlo como le dé la gana. Pero por Dios, en este momento tampoco es el momento de vender. No es momento ni de vender ni de comprar. Y mucho menos de aquellos que piensan que van a hacerse millonarios. Pues bueno, mira, tú, si has entrado aquí y piensas que vas a hacerte millonario, te digo que lo siento mucho, pero eres tonto. Yo no sé si va a pasar 1 mes, 2 meses, 5 meses, 5 años, hasta que todo vuelva a recuperarse. Porque vamos a ver, no tengo una bola de cristal para saber el futuro. Pero tampoco me hace falta tenerla para saber que no es un buen momento. Por eso quería hacer un vídeo recopilatorio de todo lo que tenía que decirle a todas esas personas que constantemente me están preguntando qué hacer, si es buen momento de comprar esta cripto, si es buen momento de comprar otro. Pues mira, te doy una respuesta general para todas las criptomonedas. Espérate. Y siento si estoy un poquito alterado. Me veis un poco alterado más que de costumbre, porque es que, de verdad, estoy en un punto en el cual, pues, veo que hay mucha gente y cometiendo errores, por Dios, unos errores que yo digo, que oye, que ya te digo, que lo mismo le puede salir muy bien, pero que no tiene la pinta, ¿eh? Además, es que estos motivos ya lo expliqué en un vídeo que subí hace un tiempo, hace un par de semanas. Subí un vídeo explicando por qué el Bitcoin se está yendo. Así que si te quedaba alguna duda, ahí lo tienes todo.
también me hace mucha gracia esos comentarios de gente que intenta en todos los vídeos meterte ahí, pues que únete a Andy no sé qué, que te va a hacer millonario, me hizo millonario en 2 días, que de verdad que si inviertes con él vas a saber hacerlo de putísima madre. Pues mira, si tanto hubieras ganado, ya te digo yo que no estás escribiendo comentarios como gilipollas en YouTube. Y es que además, tengo que repetirlo, porque es que estoy segurísimo de que me van a empezar a decir en los comentarios de que estoy lanzando full contra las cripto, me van a decir de todo. Pero mira, ¿tú crees que de verdad este vídeo va a llegar a tanta gente como para que yo pueda cambiar en una parte muy pequeña el precio de alguna criptomoneda, el precio del Bitcoin? Yo tengo tanta influencia, si es Elon Musk y ni siquiera él puede, ¿tú crees que yo voy a tener influencia para lanzar FUD sobre una moneda? Al fin y al cabo, este vídeo solamente lo van a aprovechar aquellas personas que iban a invertir en criptomonedas y, por lo que sea, con este vídeo las he convencido de que no lo hagan. Pues mira, para mí está pagado. Con eso me conformo. Y sobre todo, si dejan de preguntarme. Que dejen de preguntarme. Ya está todo concentrado y todo muy explicado en este vídeo. Me estoy riendo porque es que sé perfectamente lo que me van a escribir. Si es cuando no digo nada malo de ninguna criptomoneda. Y es que muchas veces me acribillan en los comentarios. Sobre todo al principio, había gente que me decía absolutamente de todo. Pero de todo, ¿eh? Se metían conmigo pero a muerte. Tú di que a mí me da igual. Pero es que sé que después de este vídeo me van a vestir de limpio. Así que por lo menos aquellas personas que coincidan con mi opinión, que me defiendan un poco en los comentarios, hacemos un poco de fuerza, ¿no?, contra esta gente. Pues nada, compis, a cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo.